Los libros de texto mencionan la selva amazónica y la bulliciosa ciudad de Río, pero hay otra cara de Brasil llena de historias inesperadas, desde la pesca con delfines hasta la roca plástica. He aquí 12 descubrimientos de las maravillas salvajes escondidas en los rincones indómitos de Brasil. Número 12. Pesca con delfines. En la soleada costa de Brasil, en la ciudad de Laguna, existe una asombrosa asociación entre personas y delfines. Cada mañana, los pescadores se adentran en las aguas poco profundas del océano, con las redes al hombro. Pero no están solos, están esperando que aparezcan sus ayudantes especiales. Estos ayudantes son los delfines mulares. El agua está turbia y turbia, lo que dificulta a los pescadores ver los peces que se esconden debajo. Pero los delfines, con su asombrosa visión submarina, pueden detectarlos fácilmente. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo en equipo. Los delfines guiarán a los peces hacia la orilla, usando sus cuerpos y chasquidos y silbidos inteligentes para mantenerlos juntos. Una vez que los peces están lo suficientemente cerca, los pescadores reciben una señal de sus compañeros delfines. Puede ser un chapoteo especial de la cola, un rápido destello de una aleta o una serie de clics y silbidos que solo oídos experimentados pueden entender. Tan pronto como los pescadores reciben el mensaje, saben que es hora de actuar. Con un movimiento practicado, arrojaron sus grandes redes al agua, con la esperanza de capturar una gran cantidad de peces. Los resultados hablan por sí mismos. Cuando los delfines están cerca, las redes de los pescadores se llenan de peces plateados y regordetes. Los días en que los delfines están ausentes, los pescadores dicen que es inútil intentarlo. Sin su ayuda, los peces están demasiado dispersos y son difíciles de encontrar. El origen exacto de esta tradición única sigue siendo un misterio y nadie está muy seguro de qué obtienen los delfines de ella. Algunos científicos creen que los delfines se benefician al tener cerca las redes de los pescadores. Se cree que la conmoción creada por las redes confunde a los peces, convirtiéndolos en objetivos más fáciles para los delfines, especialmente los más grandes y rápidos, que podrían tener dificultades para capturarlos solos. Cualquiera sea el motivo, los delfines parecen contentos con el arreglo. Los mismos regresan año tras año a participar de este pescado en equipo. Los pescadores incluso se familiarizaron tanto con sus compañeros submarinos que les pusieron nombres. Al final, esta asociación parece beneficiar a todos los involucrados. Los pescadores obtienen un buen botín, los delfines disfrutan de una sabrosa comida y el ciclo continúa. Bueno, todos menos el pescado, claro. Puede que no estén muy entusiasmados con todo este acuerdo, pero ese es el círculo de la vida en las aguas de Laguna. Número 11. Las antiguas pirámides de Brasil. Durante siglos, la construcción de las pirámides egipcias ha alimentado una especulación descabellada. Mucha gente se ha rascado la cabeza y se ha preguntado cómo, solo con la tecnología del mundo antiguo, se construyeron estructuras tan enormes. Mover piedras enormes parece una hazaña imposible sin grúas o carretillas elevadoras. Circulan teorías descabelladas y algunas incluso sugieren que extraterrestres o criaturas mágicas estuvieron involucrados. Bueno, olvídate de las naves espaciales y el polvo de hadas por un momento, porque en Brasil hay un ejemplo mucho más realista de una antigua construcción piramidal que no necesita explicaciones descabelladas. Sin embargo, estas impresionantes estructuras no están hechas de bloques de piedra. En cambio, consisten en capa tras capa de conchas marinas, tierra y huesos. Estos se llaman sambaquis y existen desde hace 8.000 años. Durante mucho tiempo, los arqueólogos simplemente asumieron que estos montículos eran simplemente montones gigantes de desechos desechados que crecieron con el tiempo. Algunos de estos montones de basura accidentales alcanzaron una asombrosa altura de 50 metros, casi tan alto como un edificio moderno de 16 pisos. Afortunadamente, investigaciones recientes han arrojado luz sobre el verdadero propósito de estas increíbles estructuras. Resulta que los sambaquis no eran vertederos de basura desordenados, sino monumentos meticulosamente construidos. Esta revelación reescribe la historia, convirtiéndolas en fuertes contendientes por el título de las pirámides más antiguas del mundo. Lamentablemente, debido a los materiales fácilmente disponibles que proporcionaron, muchos sambaquis han sido saqueados para usarlos en la construcción de carreteras. Hoy en día, solo queda alrededor del 10% de estas antiguas maravillas,
lo que sirve como un claro recordatorio de la importancia de la preservación arqueológica. Entonces, ¿para qué se utilizaban exactamente estos zambakis? Bueno, los arqueólogos han descubierto algunas pistas. Hay pruebas sólidas de que desempeñaron un papel en las prácticas funerarias, posiblemente incluso como lugares de entierro para los muertos. Al igual que las pirámides egipcias que conocemos, esto sugiere que las personas que construyeron estas estructuras tenían una sociedad mucho más compleja y desarrollada de lo que pensábamos anteriormente. No solo tiraban las obras, sino que creaban impresionantes monumentos que cuentan una historia sobre sus creencias y su forma de vida. Así que la próxima vez que pienses en las pirámides, recuerda que no se limitan solo a Egipto y que pueden estar hechas de cosas bastante sorprendentes. Número 10. El arte rupestre escondido de Jalapoes. En lo profundo del corazón del Parque Estatal Jalapón de Brasil, los arqueólogos tropezaron con un tesoro escondido. Entre 2022 y 2023, desenterraron una enorme colección de grabados rupestres, algunos de más de 2.000 años de antigüedad. Los arqueólogos, afiliados al Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico de Brasil, se embarcaron en tres expediciones distintas, peinando meticulosamente los acantilados. Su perseverancia dio sus frutos de manera espectacular. En 16 sitios arqueológicos precoloniales diferentes, todos apiñados en acantilados rocosos, encontraron una fascinante colección de grabados rupestres. Entre los hallazgos más cautivadores se encuentran grabados de huellas humanas, un recordatorio de las personas que alguna vez caminaron por la tierra. Imágenes de animales como ciervos y cerdos salvajes insinuaban las criaturas que compartían su entorno. Quizás lo más intrigante fueron las figuras celestiales, parecidas a cuerpos, que generaron preguntas sobre la comprensión del cosmos por parte de los antiguos. La técnica utilizada para crear estos grabados implicó desgastar la superficie de la roca, probablemente con piedras puntiagudas o madera afilada. Pero la historia no termina ahí. En algunos de los sitios, el equipo también se topó con un puñado de pinturas rojas. Parecían ser más antiguos que los grabados, lo que sugiere que un grupo cultural diferente pudo haber dejado su huella antes. La presencia de pinturas y grabados plantea interesantes preguntas sobre las posibles interacciones entre estas comunidades del pasado. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente raro e importante, como han enfatizado los arqueólogos, es la falta de evidencia previa de los pueblos indígenas precoloniales de Jalapong. Hasta ahora, nuestra comprensión de sus vidas se basaba únicamente en artefactos de piedra. Estos grabados rupestres ofrecen una dimensión completamente nueva, un lenguaje visual que dice mucho sobre sus creencias, su conexión con el mundo natural y su expresión artística. Si bien el significado total del arte rupestre de Jalapón aún no se ha desentrañado por completo, sus similitudes con otros sitios arqueológicos en todo Brasil ofrecen pistas valiosas. Al comparar estos hallazgos, los investigadores pueden comenzar a reconstruir una imagen más amplia de las tradiciones artísticas y conexiones culturales que existieron en la antigua América del Sur. Número 9. Huellas de dinosaurios y petroglifos antiguos en Paraíba. Imaginan toparse con obras de arte antiguas grabadas en un lienzo rocoso, coexistiendo con las huellas fosilizadas de gigantes extintos hace mucho tiempo. Esto es exactamente lo que ocurrió en el estado brasileño de Paraíba, donde los pueblos prehistóricos dejaron su huella justo al lado de las huellas de los dinosaurios. El sitio, conocido como Cerrote do Letrero, se ha convertido en un punto focal tanto para arqueólogos como para historiadores. Los primeros signos de estos intrigantes grabados rupestres, llamados petroglifos por los arqueólogos, se descubrieron en 1975. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han arrojado nueva luz sobre su importancia. Utilizando drones para estudios de campo detallados, los investigadores descubrieron una gran cantidad de petroglifos nunca antes vistos ubicados entre las huellas de dinosaurios. Estas huellas de dinosaurios provienen del período Cretácico, que terminó hace 66 millones de años. Si bien Cerrote de Letrero no es el único lugar donde existe arte rupestre cerca de huellas de dinosaurios, la notable claridad de la asociación aquí encierra un inmenso potencial. Este descubrimiento podría tener importantes efectos, dominó en varios campos, incluidos la paleontología, la arqueología y los estudios del patrimonio cultural.
abre una puerta a una comprensión más profunda de cómo estos pueblos antiguos podrían haber percibido e interactuado con el mundo que los rodeaba. La edad exacta de los petroglifos sigue siendo un misterio. Sin embargo, la datación por radiocarbono de los cementerios cercanos sugiere que fueron creados por tribus que habitaban la zona hace 9.000 años. Imagínese las historias que estas personas podrían haber contado alrededor de las fogatas, su imaginación despertada por la presencia de estas huellas fosilizadas. Los estilos artísticos de los petroglifos en sí son bastante diversos y hacen alusión al trabajo de múltiples artistas. Algunas tallas representan formas que recuerdan a plantas, tal vez reflejando la flora que sustenta a estas comunidades. Otros muestran formas geométricas, cuadrados, rectángulos y círculos, y algunos incluso contienen cruces o líneas intrincadamente grabadas en su interior. Estos círculos podrían representar cuerpos celestes como estrellas, ofreciendo una idea de los sistemas de creencias de la gente y su conexión con el cosmos. Desafortunadamente, el verdadero significado detrás de estas marcas simbólicas sigue siendo un enigma que espera ser resuelto. Número 8. La vida en las favelas. El paisaje icónico de Río de Janeiro no se trata solo de las playas mundialmente famosas y la imponente estatua del Cristo Redentor. Enclavada dentro del abrazo de la ciudad, se encuentra una red de comunidades conocidas como favelas. Estos barrios marginales, a menudo aferrados a laderas empinadas, albergan a una porción significativa de la población de la ciudad, aproximadamente 1,4 millones de personas, o alrededor de una quinta parte de los residentes de Río. Si bien la pobreza a veces puede sofocar las oportunidades, las favelas también han fomentado un espíritu único de resiliencia e ingenio. Sin embargo, históricamente estas comunidades densamente pobladas enfrentaron desafíos importantes. El acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas a menudo empujaba a algunos residentes a cometer delitos, lo que hacía que estas zonas fueran notoriamente peligrosas. Reconociendo esto, el gobierno brasileño se embarcó en los últimos años en un ambicioso programa llamado Pacificación. Esta iniciativa implicó el despliegue estratégico de fuerzas policiales para desmantelar las bandas de narcotraficantes y establecer una mayor sensación de seguridad. Pero la pacificación no se trataba únicamente de hacer cumplir la ley. También se centró en mejorar la infraestructura física de las favelas. Esto significó construir casas nuevas y resistentes y crear caminos seguros en todos los vecindarios. Lo creas o no, incluso una simple escalera de hormigón puede marcar una gran diferencia en tu vida diaria cuando subes la ladera de una montaña para llegar a casa. Los resultados del programa han sido prometedores. Las tasas de criminalidad han disminuido significativamente en muchas favelas, fomentando una nueva sensación de seguridad. Esta transformación, sin embargo, también ha dado lugar a una favela inesperada: turismo. Santa Marta, la primera favela pacificada, se ha convertido en pionera en esta floreciente industria. Aquí, algunos residentes han aprovechado la oportunidad de actuar como guías turísticos, ofreciendo a los visitantes un vistazo a su comunidad por una tarifa. A pesar de las innegables mejoras, las favelas conservan su carácter distintivo. Los exteriores de muchas casas, construidas con bloques de hormigón y madera, todavía reflejan un estilo de vida modesto. Sin embargo, al entrar, se sorprenderá al encontrar televisores de pantalla plana y cocinas modernas. Esta yuxtaposición resalta la naturaleza evolutiva de estas comunidades, una mezcla de tradición y progreso. Las visitas de celebridades como Madonna y Beyoncé han puesto aún más a las favelas en el centro de atención, generando conversaciones sobre la pobreza y la transformación social. Número 7. Las favelas para perros. Ubicadas en medio de la bulliciosa ciudad de Caxias do Sul, Brasil, son un tipo de favela única, no para personas, sino para cientos de perros abandonados. Este refugio único en su tipo fue creado por Sociedade Amiga dos Animais, una organización benéfica local de bienestar animal, cuyo nombre se traduce como simplemente amor. Impulsada por la compasión por la población de perros callejeros de la ciudad, la Sociedad de Amiga dos Animais enfrentó una desgarradora falta de fondos para construir un refugio de animales tradicional. Sin inmutarse, Sociedad de Amiga dos Animais se volvió creativa e ingeniosa. Construyeron una red de casetas para perros sencillas,
pero funcionales en su propiedad de tres acres. Si bien no son ideales, estas chozas brindan protección básica contra los elementos a los más de 1.600 perros que cuida la organización benéfica. Cada mes, la organización benéfica gasta la impresionante cantidad de 13 toneladas de alimentos para mantener bien nutridos a estos residentes caninos. Lamentablemente, entra en juego la dura realidad de la adopción de mascotas. Muchos adoptantes potenciales se sienten atraídos por el atractivo de los adorables cachorros de pura raza. Los perros mayores, de razas mixtas, a menudo denominados mestizos, enfrentan una ardua batalla para encontrar sus hogares definitivos. La lucha es real. Para sociedad y amiga, la carga financiera que supone cuidar de tantos animales es inmensa. Las donaciones y la asistencia gubernamental simplemente no son suficientes para cubrir los costos cada vez mayores de alimentos, atención veterinaria y otras necesidades. El fundador de la organización benéfica lucha con el peso constante del deseo de proporcionar un entorno más cómodo y enriquecedor para los perros, junto con la dura realidad de que la alternativa podría ser mucho peor. Rechazar a estos animales los condenaría a una vida o incluso a la muerte. En las calles implacables, la sociedad de Amiga Dos Animais, a pesar de las limitaciones, se erige como un faro de esperanza, ofreciendo a estos perros una segunda oportunidad de una vida llena de amor y cuidado. Número 6. Caras en la roca. En 2023, una sequía abrasadora se apoderó de Brasil y provocó que los niveles de los ríos cayeran drásticamente. Esta crisis ambiental reveló un tesoro escondido a lo largo de la costa norte del Amazonas. Lo que reveló fue una colección de grabados rupestres que representan rostros humanos. El sitio del descubrimiento, llamado Ponto das Lages, se encuentra cerca de la confluencia de los ríos Río Negro y Solomoas, no lejos de la bulliciosa ciudad de Manaos. Los grabados no eran del todo nuevos. Algunas, junto con representaciones de animales, se habían vislumbrado en 2010. Pero la sequía de 2023 resultó mucho más grave. El Río Negro, un afluente vital del Amazonas, cayó 15 metros, dejando al descubierto vastas extensiones de lecho rocoso y playas de arena donde alguna vez fluyó el agua. Esta agitación ecológica reveló las obras de arte previamente sumergidas, ofreciendo un vistazo a las vidas de las personas que habitaron la región hace milenios. Si bien los arqueólogos no han podido determinar la edad exacta de los grabados, creen que son prehistóricos o precoloniales. Basado en evidencia de asentamientos humanos pasados en la zona, el rango de edad estimado oscila entre los 1.000-2.000 años, lo que deja entrever una rica tradición artística dentro de esta antigua comunidad amazónica. El descubrimiento presenta un panorama agridulce. Si bien la sequía trajo dificultades, también abrió una ventana al pasado, permitiéndonos conectarnos con las personas perdidas hace mucho tiempo que alguna vez llamaron hogar a esta tierra. Número 5. Antiguo cementerio de São Luís. Un descubrimiento casual en el noreste de Brasil reescribió la historia de los asentamientos humanos en la región. En 2019, los arqueólogos desenterraron un vasto cementerio indígena durante los trabajos de construcción de un programa de vivienda gubernamental en São Luís. Este no fue el típico retraso en una obra de construcción. Era una puerta de entrada al pasado y albergaba los restos de una comunidad ancestral previamente desconocida. La excavación inicial, que comenzó en junio de 2019, arrojó un tesoro de cerámica fragmentada y herramientas de piedra. Pero la verdadera revelación se produjo en medio del pico de la pandemia de COVID. En 2020, a solo 24 pulgadas bajo la superficie, los arqueólogos desenterraron el primer esqueleto. Este primer descubrimiento fue solo el comienzo. En el transcurso de la excavación, el equipo descubrió un total de 43 esqueletos y 100 fragmentos de artefactos. Estos artefactos, esparcidos en al menos 4 capas de sedimentos distintas, insinuaban una rica historia. La gran cantidad de capas sugería que el sitio había sido frecuentado por personas de múltiples épocas, abarcando potencialmente un periodo de tiempo de hasta 8.500 años. El esqueleto enterrado más profundamente, encontrado a casi 2 metros bajo tierra, contenía la clave para desbloquear el primer capítulo de esta historia. Utilizando una técnica llamada datación por luminiscencia estimulada ópticamente, los arqueólogos pudieron determinar cuándo los minerales que rodean los huesos estuvieron expuestos por última vez a la luz solar o al calor.
Los resultados fueron sorprendentes y ubicaron el esqueleto en un periodo de tiempo de hace 7 a 10 mil años. Los propios esqueletos ofrecieron más pistas sobre esta antigua comunidad. Por lo general, eran de baja estatura, y el individuo más alto alcanzaba solo 1 metro y 3 pulgadas. Curiosamente, la mayoría de los restos pertenecían a varones adultos, y solo se identificaron 2 niños. Una mirada más cercana a los huesos reveló marcas que insinuaban una vida de esfuerzo físico. Estas personas probablemente estaban involucradas en actividades extenuantes y sus cuerpos mostraban signos de gran movilidad y tareas de carga. Hoy, el cementerio de San Luis sigue sirviendo como una ventana a un pasado olvidado, reveló una comunidad ancestral hasta ahora desconocida. Comunidad anterior a los bien documentados zambaquianos, cazadores, recolectores costeros que dominaron la región históricamente. Este descubrimiento desafió nuestra comprensión de los asentamientos humanos en Marán, haciendo retroceder la línea temporal miles de años y ofreciendo un vistazo a las vidas de quienes caminaron por esta tierra hace milenios. Número 4. El proyecto Flor de Loto. Arrisbaldo de Campos Pires es una instalación de máxima seguridad ubicada a unos 160 kilómetros de la bulliciosa ciudad de Río de Janeiro. Aquí, los guardias se toman muy en serio su trabajo y patrullan los pasillos con escopetas escondidas debajo de sus pasamontañas negros. Pero debajo de este exterior aparentemente duro, algo inesperado está floreciendo. Un proyecto que no solo ayuda a una empresa local, sino que también ofrece a los reclusos la oportunidad de cambiar sus vidas. Este proyecto, conocido como el Proyecto Flor de Loto, fue idea de un emprendedor creativo, empresaria llamada Raquel Guimaraes. Guimaraes, una diseñadora de moda brasileña, se enfrentaba a un tipo de problema único. Su negocio estaba en auge. Sus diseños tenían una gran demanda, pero simplemente no pudo encontrar suficientes tejedores capacitados para mantenerse al día con la producción. Necesitaba una solución y la golpeó de una manera que nadie podría haber predicho. En lugar de buscar trabajadores con experiencia en el exterior, puso su mirada en un grupo improbable de talento: los propios internos de Arrisbaldo de Campos Pires. Guimaraes sabía que estos hombres tenían reputación. Fueron considerados algunos de los criminales más duros de Brasil, pero también vio un potencial que otros podrían haber pasado por alto. Ella creía que con la orientación y la oportunidad adecuadas, estas personas no solo podrían aprender una habilidad valiosa, sino también contribuir a algo positivo. Entonces se acercó a las autoridades penitenciarias con su idea. La idea era simple, pero ingeniosa. Guimaraes capacitaría a las reclusas en tejido y crochet, las habilidades necesarias para crear sus hermosas prendas. A cambio de su trabajo, los reclusos recibirían una compensación económica. Recibirían el 75% del salario mínimo de Brasil y una parte de sus ingresos se retendría hasta su liberación. Esto garantizaría que tuvieran una red de seguridad financiera al reingresar a la sociedad. Pero las recompensas fueron más allá del dinero. Por cada 3 días dedicados a confeccionar prendas de alta costura con lana suave, a los reclusos también se les concedería un día reducido de su sentencia. Este proyecto ofreció un rayo de esperanza tanto para los Guimaraes como para los reclusos. Para Guimaraes, significó una oportunidad de expandir su negocio y satisfacer la creciente demanda de sus diseños. Pero para los reclusos, fue una oportunidad como nunca antes habían tenido. Se les estaba dando la oportunidad de aprender una habilidad valiosa, una que podría proporcionarles una fuente legítima de ingresos tras su liberación. Más importante aún, se les estaba dando un sentido de propósito, una oportunidad de contribuir con algo positivo al mundo, un mundo que de otro modo podría haberlos descartado. Número 3. Héroes indígenas de la Amazonia. La selva amazónica enfrenta una batalla constante por la supervivencia. Y si bien la deforestación humana es una gran amenaza, existe otro enemigo aún más feroz. La naturaleza posee los incendios forestales. Cada año, estos incendios devoran mucha más selva tropical de la que los humanos pueden gestionar. La magnitud del Amazonas es la peor pesadilla de los bomberos. Solo en Brasil, la selva tropical se extiende a lo largo de un área 6 veces mayor que Texas. Eso significa que a un solo equipo de bomberos de solo 5 hombres se le podría asignar un área tan vasta como Inglaterra. Enfrentarse a estos infiernos es un asunto brutal y práctico. Aquí no hay equipos sofisticados.
La única forma de combatir las llamas que serpentean entre la densa maleza es a la antigua usanza, golpeándolas con palos hasta que se extingan. El propio Amazonas plantea otro obstáculo a los bomberos. La humedad opresiva crea una sauna constante, con temperaturas que rondan los 80 grados Fahrenheit. Incluso sin un incendio devastador solo para llegar al incendio, los bomberos podrían tener que pasar horas abriéndose camino a través de la densa selva tropical con machetes. Estas condiciones implacables exigen una óptima aptitud física de los bomberos rurales de Brasil. Pero estos valientes hombres y mujeres no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Ahí es donde entran los héroes anónimos del Amazonas, los guerreros de las tribus indígenas que llaman hogar a esta vasta selva tropical. Estos hábiles individuos están más que dispuestos a cambiar sus taparrabos tradicionales por el peso desconocido de olores resistentes al fuego, monos y máscaras antigás. El conocimiento del bosque que poseen es invaluable y les permite navegar entre la densa maleza con facilidad. Esta asociación es beneficiosa para todos. Los bomberos desempeñan un papel crucial en el empoderamiento de estas comunidades indígenas. Al proporcionar capacitación y equipo, equipan a las tribus para que se conviertan en la primera línea de defensa de la selva tropical. Si estalla un incendio cerca de sus aldeas, ahora pueden entrar en acción y extinguirlo antes de que explote y se convierta en un monstruo. Incluso la industria ganadera, a la que históricamente se ha culpado de la deforestación, dio un paso al frente para ayudar. Al reconocer la importancia de preservar la selva tropical, comenzaron a contribuir con financiación privada a estos proyectos cruciales. La colaboración internacional también está aumentando, con organizaciones como el Servicio Forestal de los Estados Unidos ofreciendo su experiencia y enviando personal al Amazonas para compartir sus conocimientos y experiencia. Este frente unido de bomberos, guerreros indígenas, ganaderos y socios internacionales es un rayo de esperanza en la lucha por salvar este ecosistema irreemplazable. Número 2. Virus Yara. En 2020, un descubrimiento científico que provocó escalofríos a los investigadores en Brasil. No era otro caso del aterrador coronavirus que dominaba las noticias en ese momento, sino algo completamente nuevo y desconocido, un virus misterioso diferente a todo lo que habían encontrado. Este desconcertante patógeno surgió de un improbable lago Pampulha, un lago artificial ubicado dentro de la bulliciosa ciudad brasileña de Belo Horizonte. El virus recién descubierto se llamó Virus Yara, un nombre inspirado en Yara, una figura cautivadora pero peligrosa del folclore brasileño. Las leyendas representan a Yara como una hermosa sirena que atraía a hombres desprevenidos a una tumba de agua. Si bien el virus Yara recién descubierto no fue tan dramático, sí encierra un misterio en sí mismo. El descubrimiento del virus Yara fue puramente accidental. En realidad, los científicos estaban estudiando un fenómeno diferente en el lago. Virus gigantes que infectan amebas, organismos unicelulares que prosperan en ambientes húmedos. Fue mientras examinaban estas amebas que los investigadores tropezaron con Erevan. Intrigados por este hallazgo inesperado, los científicos decidieron desbloquear los secretos ocultos dentro del código genético del virus Yara. Utilizando una técnica llamada secuenciación del genoma, pudieron mapear toda la composición genética del virus, revelando un total de 74 genes. Solo 6 de estos genes coincidían con algo previamente documentado en bases de datos científicas. Los 68 genes restantes eran completamente nuevos para la ciencia. Estos genes desconocidos fueron apodados genes huérfanos, destacando sus misteriosos orígenes. A pesar de tener acceso a información genética de más de 8.500 virus diferentes de todo el mundo, los científicos no pudieron encontrar un pariente cercano del yarovirus. Esta falta de un linaje conocido los dejó completamente perplejos. Su mejor suposición era que el yarovirus podría representar el primer descubrimiento de un grupo completamente nuevo de virus amebales, un grupo de virus que previamente había eludido la detección científica. La buena noticia, sin embargo, fue que el yerevirus no parecía representar una amenaza para los humanos. A diferencia del coronavirus que estaba causando pánico mundial, el virus Yara parecía ser específico de las amebas, sin capacidad de infectar a los humanos. Si bien el misterio de los orígenes y el propósito del yarovirus sigue sin resolverse, este descubrimiento nos da una idea del vasto y en gran parte inexplorado mundo de virus que existe a nuestro alrededor
incluso en lugares aparentemente comunes, como un lago artificial. Número 1. La roca plástica. La isla Trindade, de roca plástica, es una isla volcánica que sobresale del vasto océano Atlántico, tan remota que se necesitan 3 o 4 días de viaje en barco desde Brasil para llegar a sus costas. Es un paraíso para los geólogos, un lugar para estudiar las fuerzas puras y puras que han dado forma a nuestro planeta durante miles de millones de años. O al menos eso es lo que la geóloga Fernanda Abelar Santos esperaba encontrar cuando llegó en 2019. Sin embargo, Santos no estaba allí para hacer turismo. Estaba en una misión científica, investigando deslizamientos de tierra, erosión y otras amenazas geológicas. Para su tesis doctoral, su área de investigación fue Turtle Beach, una reserva natural protegida y el mayor caldo de cultivo del mundo para la tortuga verde en peligro de extinción. Mientras Santos estudiaba meticulosamente el paisaje, una visión peculiar llamó su atención. Un gran afloramiento de rocas extrañamente verdes. Estas no eran las típicas rocas volcánicas. Parecían fuera de lugar. Intrigada por este descubrimiento inesperado, Santos recolectó algunas muestras para llevarlas a su laboratorio para su posterior análisis. Después de su expedición de 2 meses de regreso a su laboratorio, Santos y su equipo examinaron con entusiasmo las rocas verdes. Los resultados fueron sorprendentes. Estas no eran solo rocas. Eran un nuevo e inquietante tipo de formación geológica. Aquí se habían producido años de procesos naturales, combinando materiales volcánicos con los elementos necesarios para formar rocas. Pero hubo un giro aterrador. Estas nuevas rocas incorporaron un nuevo ingrediente no deseado: la basura plástica. El descubrimiento de Santos no fue del todo sin precedentes. Investigaciones adicionales revelaron formaciones rocosas plásticas similares, reportadas en otras partes del mundo desde 2014, incluidos lugares como Hawái, Gran Bretaña, Italia y Japón. Sin embargo, la isla Trindade presentaba un nivel de preocupación completamente nuevo. Era el lugar más remoto hasta el momento donde la contaminación plástica había logrado infiltrarse en los procesos geológicos de la isla. Las implicaciones de este descubrimiento fueron inquietantes. A medida que estas rocas plásticas se erosionan con el tiempo, Santos teme que liberen microplásticos dañinos al medio ambiente, contaminando aún más la delicada cadena alimentaria de la isla y potencialmente dañando la vida silvestre, incluidas las majestuosas tortugas verdes que habitaban en Turtle Beach. Gracias por vernos. Hasta la próxima.